ya lo sacamos del aceite, miren, y lo pusimos aquí en un plato con una servitualla para retirarles el exceso de aceite. Miren. Hola, 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 mi gente preciosa. Bienvenidos a un nuevo video con Lulita Cocina. Si tú vas pasando por ahí y aún no me conoces, me presento. Mi nombre es Lula Reyes. Hoy estamos en el mes del Día del Niño, en el mes de abril, y vamos a prepararles una deliciosa comida a nuestros peques de la casa, ¿por qué no consentirlos, verdad? Les voy a compartir mi receta de cómo preparar unos salchipulpos que les van a quedar de rechupete. Así que acompáñenme a cocinar, ¡vamos! Miren, amiguitos, esa receta es muy, muy fácil de preparar y vamos a consentir a los peques de la casa. Yo voy a utilizar un paquete de salchichas solo para compartirles cómo voy a preparar esa deliciosa receta. Sí, vamos a... Ya nuestras manos están totalmente limpias. Nada más quiero compartirles, no dejar de pasar esta receta para consentir a nuestros peques de la casa. Miren, lo vamos a partir a la mitad. Voy a hacer uno para que vean. Y lo vamos a partir en cruz, así. Miren, que no llegue hasta acá, le vamos a dejar como este tanto. Sí. Y así los vamos a partir todos a la mitad. Lo partimos a la mitad. Miren. Y así vamos con todos. Ahora sí, lo vamos a partir a la mitad. Y ahorita vamos a ir calentando nuestro aceite para ponerlo, y van a ver qué deliciosos nos van a quedar estos salchipulpos. Y mientras estamos partiendo nuestras salchichas, puse a calentar ya nuestro sartén. Le vamos a poner aceite. Le vamos a poner su aceite para empezar a freír nuestras salchichas y se conviertan en unos deliciosos salchipulpos. Ya que está caliente nuestro aceite, lo empezamos a poner con mucho cuidado. Miren, y se van a empezar hacer como pulpitos. Miren, ahorita van a ver. Y aquí tengo un plato con una servitualla para retirarles el exceso de aceite. Miren, ya los vamos moviendo para que no se nos vayan a quemar, poco a poco, y ya van tomando esa forma de pulpito. Ahorita van a ver cómo va a quedar de delicioso. Miren, quieren que queden bien doraditos, bien frititos, para que queden firmes, porque ahorita donde lo estamos moviendo, pues como están suaves, las salchichas suaves, se pueden romper. Miren, ahorita van a ver qué ricura. Ya lo sacamos del aceite, miren, y los pusimos aquí en un plato con una servitualla para retirarles el exceso de aceite. Miren. Miren. Le vamos a poner su cápsula. Miren. Una deliciosa cápsula. Y ya es opcional si le quieren poner mostaza, pero aquí sí les gusta así. Miren. ¡Ay, qué ricura, ¿no? Miren. Delicioso, amiguitos. Miren, amiguitos, así quedaron de delicioso esos pulpos. Miren, para consentir a los peques de la casa. Miren, bien delicioso. Miren, es una chulada esto, la verdad. Miren, están bien formaditos los pulpitos. Miren, miren, aquí están. Y pues quedan deliciosos. Quedan muy buenos, ¿eh? Ojalá y los preparen. Y tan fácil para consentir a nuestros niños de la casa.
¿verdad? Felicitaciones a todos los niños en su día. Lulita Cocina los quiere un montón y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Bye!